Buenas tardes. Autoridades, vecinos que nos acompañan. En primer lugar, reciban un caluroso saludo de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro Cristian Retondo, quien en el camino me encomendaron que les manden sus saludos. Segundo, agradecerles por el trabajo que realizan a diario, trabajo para nada sencillo. Viste un uniforme con historia, un uniforme que no es sencillo de llevar, un uniforme que es pesado, un uniforme que hay que respetar, un uniforme que tiene que estar a disposición de nuestra gente, de nuestros vecinos. Agradecerles porque día a día nos demuestran que se puede. Y Junín, como bien lo dijo el comisario mayor, es un ejemplo de esto. Cuando trabajamos en equipo, todas las fuerzas en conjunto, con la justicia, actuando rápidamente, con los fomentistas, con la sociedad, todos juntos, en pos de poder brindar mayor seguridad a nuestros vecinos, en pos de la prevención del delito, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las mafias, demostramos que trabajamos juntos con este mismo objetivo, honrando el uniforme, honrando este honor que es contar con una fuerza policial con tanta historia y que por supuesto tiene el orgullo de llevar puesto ese uniforme. Demostramos que se pueden conseguir objetivos claramente y podemos estar a la altura de las circunstancias para poder llevar cada día mayor prevención y mayor seguridad a nuestros vecinos. Como Estado tenemos la responsabilidad de poder protegerlos, como dice nuestra gobernadora, cuidar a aquellos que nos cuidan, a ustedes. Algunas cosas hemos avanzado, seguramente faltarán muchas aún para seguir avanzando y para poder seguir protegiéndolos y trabajar para que cada día pueda estar mejor. Simplemente dejarles como mensaje que honren el uniforme. No es una tarea fácil la que llevan adelante. Seguramente debe ser una de las actividades más difíciles, pero seguramente también debe ser un orgullo enorme poder portar este uniforme. Les pido que redoblemos los esfuerzos, aún hay mucho para hacer. La sociedad nos demanda que estemos atentos, seamos serviciales, estemos dispuestos a escuchar, estemos dispuestos a actuar. Y como siempre, y es lo que yo hago a diario, poder ir a la noche a nuestras casas, compartir con nuestras familias y cuando apoyamos nuestra cabeza en la cama, pensar qué hice para poder brindar una mayor seguridad a nuestros vecinos, qué hice en función del prójimo, qué hice por el otro. Ese es el mayor desafío que tenemos como funcionarios públicos, ese es el mayor desafío que tenemos como servidores públicos. Así que, estimados, les pido, les agradezco primero por su trabajo, trabajo para nada sencillo, pero les pido que lo honren, que sigamos trabajando juntos porque aún hay mucho más por hacer. Muchas felicidades y muy feliz día de la policía.